sabe el éxito a aros de cebolla. Como si fuese el pinche Félix, güey, güey. Ya sé. Oye, Snoopy, me sentí... yo me metí a artes aquí en mi estado y la neta estoy muy decepcionado más de lo que esperaba. Carlos Scheisen. Es que ese es el pedo, güey. Es el pedo. Toda la información para aprender y mejorar está en el internet y está en tu corazón. No hay más, amigo, no hay más. Podría entrar en un rant tremendo, amigo, de cuántas veces he llorado enfrente de la computadora porque nada me sale bien, porque nunca he sentido como un apoyo de alguien artísticamente hablando hasta que conocí a los guangos, ¿sabes? O sea, meterme al stream de Nachísimo, meterme al stream de Félix, güey, de Seba Guido Bono, cabrón, de Bala, de Chico Nube, güey, todas estas personas me inspiran a mejorar. Yo no me considero bueno, o sea, yo no soy bueno, yo me sé vender bien y tengo buen ojo para algunas cosas, güey, pero bueno, todavía me falta un puto de tiempo, güey. Entonces, me está saliendo una enciclopedia del pecho, ayuda. No, o sea, está el factor para mejorar se basa en, chécate esto, es 10% observación, 20% observación, 20%. Y algo que he hablado mucho en mis pláticas, cuando doy a dar pláticas, Giancarlo94, gracias por el follow, y Farizada Brill, gracias por los beats. Algo que he hablado mucho de mi, en mi plática, cuando antes del pinche coronanalgas, güey, del coronavirus, güey, yo les digo, pasé como por 3, 4 años súper deprimido. Y cuando caminaba en la calle, caminaba así. Mirando directamente hacia el suelo. Y lo que veía eran banquetas rotas, güey. Lo único que veía eran banquetas rotas, güey. Y dime de qué inspiración hay en las banquetas rotas, güey, no hay inspiración ahí, cabrón. Tienes que levantar la cabeza y empezar a observar el mundo y empezar a observar las casas y los postes y los cables y las cosas, güey. O sea, porque cuando observas es cuando empiezas a crear cosas, ¿sabes? A la hora que observas, alimentas tu librería visual, alimentas como tu cerebro para que la próxima vez que en vez de dibujar un poste así, pues no sé, no, pues vi uno que estaba así como torcido y habían cables y tenía pósters y había alguien recargado, ¿sabes? Y eso le da como muchísimo más dinamismo a todo. Y todo eso nace de la observación. Luego hay 20% que es la práctica. ¿Vale? Entonces, ¿de qué te sirve observar si no lo pones en marcha? Hay que observar, hay que crear. Y con base a todo esto hay que hacer cosas, ¿vale? Entonces, el dibujo es un remix de la vida y otras imágenes. El dibujo es un remix de la vida. Exacto, Farizal, exacto. El problema es ese, ¿sabes? El problema es que todo el tiempo estaba como sad, deprimido. Entonces como que no notas las cosas chingonas a tu alrededor. Tienes que aprender a notar eso, ponerlo en práctica. Luego 10% imaginación. ¿Cómo alimentas tu imaginación? Obviamente con observación y con referencias. Ve películas, juega videojuegos, lee libros, güey. Platica con la gente. ¿Sabes qué es la gente? ¿Sabes qué es la gente a lo largo de toda la historia de la humanidad? Bueno, esto parece un pene. Pero bueno, ¿sabes qué es la gente? La gente son historias. Cuando te mueres, cuando desapareces de este plano de existencia, lo único que queda son historias. Vale, entonces platica con la gente. Imagina, yo tengo un puto de historias que contar, güey, y ustedes también. ¿Y cómo las vas a conocer si no platicas con la gente? Entonces hay que platicar con la gente para crear historias, para aprender. Entonces, Einzeman y Kylen25, gracias por el follow.
Y el otro 50% son Nalgs. Fin. Yo no sé contar historias. Tienes historias. Solo hay que aprender a contarlas. Y Lali, gracias por el follow. Acabo de llegar, me gustan los colores. De hecho, ese contraste de morado y amarillo son mis combinaciones favoritas. Gracias. Amarillo y morado es complementario. Y naranja, rojo y verde. Bueno, más o menos. Chris el Pro Mundial Look. Gracias por el follow. Ya, ese es el cóctel que necesitan para el...